De eso se trata, o sea, no soy de las personas que se anda quejando por todo. Y sí me dolió en el momento, pero ya, o sea, siento que debía de seguir y me paré. Porque terminaste la competencia y la ganaste. Por un momento me estresé cuando estaba armando el rompecabezas porque me desconcentré, me desorienté y conmigo misma me dije, o sea, no, tienes que tratar de calmarte porque realmente sí me dolió la cabeza y dije, o sea, tienes que terminarlo porque nada va a servir tremenda caída que te pegaste para que no termines. Pero eso, has cambiado, Dominica. Sí, por eso fue la renovación, sí, y todo el porque rollo. Yo así. Creo que una Dominica a un tiempo atrás no se hubiera levantado. Empoderada, bendecida. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado en mí, pero me siento muchísimo mejor ahora. Siento que estoy haciendo un buen trabajo, me estoy esforzando. Mucha gente a veces está hablando de que me estoy llevando muy bien con el Azul. Creo que me llevo muy bien con Edgar ahora. Creo que estar en un buen ambiente en el trabajo es bonito. Me junto mucho con Naila, con la Leona. Eso no significa de que, que estemos hablando de estrategia. Venga, CH, queremos saber. ¿Qué hiciste para consentirla? En el mes del amor y el cariño, hombre, exprésese de una vez, hombre. A ver, si preguntan qué le hice. Es que no lo quiero decir, pues. Ya vimos la cara, se pone hasta ay, rojo. ¡No! Okay. Por favor, dígame que tiene repetición donde me está pateando otra vez, como siempre me patea. Abajito. O sea, en el resumen. ¿Cómo así, abajito? Están poniendo raros, chicos. Sí, muchachos. No. Es viernes, el cuerpo lo sabe. No. Lo que pasa es que ayer, cuando estábamos camino a casa, me decía que me iba a poner crema, me iba a dar pastillas porque. El dolor sí fue muy fuerte. Una pastilla para que duerma y ya, no me digas nada. A ver. Pero que no haya sido la Azul. ¡Ah, lo estabas pateando! Ahora no voy a decir nada. A veces se le salen unas cosas a él que no tengo cómo callarlo. Si no es con una patada. Bueno, nada, ha cambiado muy bien. Dome siempre lo ha pateado, te cuento. Pero gracias, Dome. Está al 100% entonces. Está bien, hombre, está bien. Bueno, pues qué alegre. Lo bueno es que el casco este sí, qué bueno que tenían ahí su protección como siempre. Por eso que los chicos siempre tienen que andar protegidos por cualquier accidente que pueda pasar en el camino y principalmente en este rally que viene por allí porque al parecer viene fuerte. Es un rally dedicado a Renata. ¡Ah! Dedicado a ti. Le voy a contar. A ver. El rally lo escogí yo. O sea, tú todos los obstáculos y todo. Exacto. Pero hay como 200 aquí, hombre. ¿Te peleaste un poco o no? Es que mira, yo quería recordar los viejos tiempos de combatiente, pero no voy a combatir. Ahora quiero ver cómo combaten los nuevos. O sea, esa vieja escuela, a ver si lo pueden hacer. Exacto, oh, exacto. Muy bien, me gusta. Entonces, me gusta. Los chicos en este momento van a jugar una competencia más y esa es Pedro. Rally. Renata. Ay, me siento importante. Hombre, está bien. Como dicen en Guatemala, estoy cajera. Ah, eso sí. Y solo faltó la R, así, el circulito, así, registrado y todo el asunto. Pero mira qué buena idea. Que los haga sufrir así con la vieja escuela y todo el asunto, hombre. Hay que decir a Don Sabadísimo que haga así también en tu cumpleaños. Don Sabadísimo, él lo sabe, 12 de febrero, allá lo sabe, ya, listo. A ver, tomé un cumpleañero más de febrero, ¿ah, por sí? Cierto, para que apuntes ahí, 12 de febrero. Los acuarios somos lo máximo, ¿no? Lo máximo, sí, nada que decir. Somos leales, somos empáticos, locos. Loquísimos, sí, loquísimos. Somos raros, la verdad somos raros. Pero en fin, Bueno, ya los chicos ahí van tomando su posición. Rally Renata, me gusta. El set ya no caben más obstáculos, así que me parece que has hecho una buena labor desde ya. Bueno, quiero ver los chicos en ese momento en competencia. Vamos a ver quién se lleva esos puntos en 3,